Él nunca lo confesó, pero los dos lo supimos siempre, nos olimos el instinto. Aquella encarnación, mitad india, mitad socavón de las diabladas, se casó con ese hombre como se casa la tierra con la roca. Fue un 16 de marzo de 1813. Nos regalamos candombes. Una fiesta en medio de la negrada. ¡Viva los novios! ¡Eh! Yo me casaba con el hombre fuerte y él de alguna manera ya lo sabía. En realidad era con la patria con la que se casaba. Me gusta regarte, me decía por las noches. Y los ojos azul claro se le volvían casi negros. Él no era de decir lo que dicen, que dicen los hombres a las queridas o a las amadas, no. No, él decía que yo era como el desierto y que a él le sobraba cuerpo para reducirme. Mi temperamento de piedra que a los humos se agrieta lo exaltaba. Él decía que yo le traspasaba sangre negra y arisca, que le sembraba cizaña, que le jadeaba venganza y mi poder Encaramarme como un águila, como un ave de rapiña sobre su sexo mientras él hacía de mí un reguero de malón herido. Él decía que yo era mala como los malones y a mí me gustaba el castigo de su cuerpo sobre el mío. Querido Juan Manuel, unitarios siempre se persignan ante la fuerza. Ellos lo escribieron. Impondremos la unidad a palos. Nosotros, los discípulos de Artigas, los que soñamos la patria grande, no fuimos los fusiladores de Dorrego. Rivadavia sembró la simiente unitaria. La violencia de desarmar el ejército de nuestro amigo José de San Martín. ¿Qué otra cosa que violencia puede oponerse a la violencia? ¿O acaso no fue Rivadavia el que acalló el voto de los pobres, ni mulatos, ni paisanos, ni letrados? Ay, querido Juan Manuel. ¿Cómo te necesito aquí a mi lado? Tu amiga y compañera. <laughs> Las unitarias, querido amigo. Las unitarias van siempre detrás de los maridos y de lo que se cuchichea en los salones. Ellas tienen la monarquía en la cabeza, entre las piernas y en esa manera de dirigirse a la pueblada, siempre mandando y nunca dando ni prometiendo nada. allá no les gusta ser del pueblo. Y al pueblo no le gusta tanta doña afrancesada. El pueblo es otra cosa. El pueblo es federal. El pueblo es mondongo candombes, mozambiques, molembos y desde luego balazos y cuchilladas. Y yo soy el pueblo. Las unitarias nacieron para esconderse en la frontera y yo nací para mandar entre los míos y los míos me obedecen y los ajenos me temen.